Lens TV sin fronteras. Hola, ¿qué tal amigos de Lens TV? Un gusto estar de nueva cuenta en estas las transmisiones totalmente en vivo de Lens TV a través de Facebook Live. Bienvenidos a esta cápsula en la cual, como ustedes ya saben, semana con semana traemos invitados especiales que nos participan, que nos platican más bien de proyectos que están sucediendo en Zacatecas y sus alrededores. Para mí es un gusto presentarles a todo este proyecto ucano con nuestro amigo Raúl Trejo, que nos trae esta información. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias, Anuar, por su atenta invitación. Y estamos aquí para promocionar lo que es el evento de Carucano 2017. Así es, nos acompaña Angélica, Cassandra y Andrea, que también son partícipes de este gran proyecto, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cassandra? Pues estamos muy bien, muy contentas de estar en tu programa porque nos hayas invitado, Anuar. Mucho gusto y pues estamos algo nerviosas, pero aquí estamos. Estamos muy bien, muchas gracias. En verdad agradecemos la invitación, Anuar, y pues aquí estamos. Muy bien. Pues bueno, vamos relajándonos porque sí empezamos un poquito nerviosos, pero Raúl, platícanos un poquito para contextualizar a la gente que nos está viendo a través de esta transmisión, a quienes invitamos a que compartan con todos sus contactos para que no se pierdan los detalles de lo que nos va a comentar Raúl. Raúl, ¿cómo inicia este proyecto de Ucano? ¿Qué trayectoria trae y qué es lo que nos tiene el día de hoy aquí? Bueno, mira, Anuar, Carucano, ya es el quinto año que realizamos este proyecto, son 5 años, esta es la edición 2017. El fin de Carucano es elegir a la nueva imagen de mi marca Ucano de la Riva, es el principal fin, pero también a sacar los nuevos rostros del modelaje. Se lleva a lo que es a cabo varias actividades, sesiones de fotos, también pasarelas. Es durante más de 2 meses que, bueno, las chicas de esta edición llevan preparándose para el día final, que es el próximo jueves, que ahorita te vamos a detallar, pero es el principal fin es encontrar a nuevos talentos del modelaje. ¿Y cómo es que nace? ¿A quién le surge esa idea? ¿A ti? Sí, bueno, yo soy el creador de Carucano. Carucano es un proyecto que sale de mi marca. El fin fue elegir a la imagen de mi marca. Quise revolucionar un poco lo que yo plasmo en mis diseños. Entonces cada chica o cada edición se busca un perfil diferente y pues esta edición no va a ser la excepción. ¿Este proyecto está dirigido a qué sector de la población? ¿Qué edades? ¿Qué perspectiva tienes? Bueno, mira, el sector está aproximadamente de 15 años a 25. Este año hicimos una excepción. Este año fue Teen Edition, que hicimos a partir de 14 a 20 años de edad. Entonces, ellas son un poco más chicas en cuanto a la edición que llevamos en Carucano, pero más o menos el sector es en ese rango de edad. Y supongo que edición tras edición, este proyecto ha tenido un fortalecimiento, una nutrición que le ha permitido tener ese éxito que los ha caracterizado a lo largo de todas estas ediciones. ¿Cómo ha ido evolucionando el proyecto? Bueno, mira, el proyecto tiene ya, como te decía, ya 5 años que se viene realizando este proyecto. Entonces su evolución pues es muy clara. Tenemos ya el apoyo de más gente, también tenemos la entrada de nuevos talentos emergentes, tanto de moda, fotógrafos, estilistas, bueno, de más gente que se mueve dentro del medio. Y claro, parte importante de esto es como que las chicas confían en nuestro trabajo. Ellas son partícipes de este gran proyecto, entonces creo que sin ellas esto no sería posible. Entonces creo que la evolución ha sido enorme y aquí lo estamos viendo. Y lo estamos viendo con estas bellezas que nos acompañan el día de hoy, pero qué mejor que ellas que nos platiquen un poquito su experiencia de cómo es que llegaron a este proyecto y cómo se han sentido hasta el día de hoy. A ver, Angélica. Bueno, Anuar, ha sido un proceso de más de 2 meses y ha sido una preparación muy dura, tanto pasarela como trabajo con diseñadores, fotógrafos. O sea, hemos aprendido mucho y, o sea, y más nos han ayudado a fortalecernos a nosotras mismas. Cassandra, ¿cómo te has sentido dentro de este proyecto? Bueno, aparte de enseñarnos pasarela, nos enseñaron mucho cómo transmitir lo que sentimos a través de una fotografía, que al parecer es algo sencillo, pero no, es algo muy cansado y pues difícil. También nos enseñaron mucho expresión corporal, expresión facial, incluso un reto donde tuvimos que bailar flamenco y pues hay que vencerlos, y cada sesión, cada semana era un nuevo reto, pero pues el mayor reto, como es en el logotipo, es uno mismo.
y pues lo estamos venciendo. Eso, vamos por más. Andrea, ¿cómo te has sentido? Pues realmente me he sentido muy, muy bien, aunque sí ha sido un poco difícil, realmente yo no tenía absolutamente nada de experiencia, pero igual al momento de entrar le agradezco al equipo de Eucano todo, pues todo el aprendizaje que me han dado, he conocido más cosas sobre mí y al igual me he aprendido a desenvolverme con los medios. Así es. Raúl, supongo que con cada una de las personalidades que vas teniendo en este proyecto has tenido diferentes experiencias, algunas han sido más fácil sacarlas, lograr el objetivo dentro del proyecto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, mira, esta experiencia no es nada fácil, es estar de mi lado o en mis zapatos, es una pues es algo difícil. A veces nosotros nos ponemos como con críticas hacia ellas, creo que ha sido la parte más complicada de a lo mejor de ellas aceptarlas, porque las críticas que hacemos son duras, pero son constructivas. A veces cuando una crítica es constructiva o dura es para eso, para que tú puedas crecer y puedas llevar a cabo el objetivo que nosotros te estamos pidiendo. Entonces, bueno, eso ha sido como yo creo que lo más complicado, porque como tú dices, cada una de ellas son diferentes personalidades, diferentes actitudes, diferentes sueños, diferentes objetivos. Entonces cada uno tiene que llegar a ese punto, a conocerlas y también a dar lo mejor de ellas. Entonces es encontrar, adaptarnos tanto ellas como yo, y pues encontrar, como te estaba comentando, sacar lo mejor de cada una de ellas. ¿Se hace un casting para poder ser partícipe en este proyecto? ¿En qué consiste? Sí, mira, el casting se hace al inicio, se lanza lo que es una convocatoria, como en el mes de agosto, se saca la convocatoria, las chicas mandan una serie de fotografías y un video presentándose. De ahí, posteriormente, se seleccionan las que quedaron para participar en el casting y posteriormente se seleccionan de 10 a 12 participantes que entran a competencia, que cada semana se realiza lo que es una sesión de fotos y un reto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos calificando y también cómo se desenvuelven en cada eliminación. Vamos eliminando a las chicas hasta posteriormente llegar a estas tres finalistas. Yo creo que un proceso complicado de pronto, porque el trabajar con todas ellas se vuelve también un trabajo cotidiano, un trabajo familiar, donde ya forman parte de un organismo, y el desprenderse de un integrante yo creo que de pronto se vuelve una situación complicada. ¿Cómo es esa experiencia, Angélica? Mira, la verdad es muy grata, no simplemente ya somos un equipo, sino también una familia, porque sí convivimos mucho tiempo, sí son horas las que estamos en tanto sesión o eliminación, como ya decía Raúl, críticas y todo eso. Entonces sí es un proceso muy largo. Cassandra, ¿de alguna manera te ha transformado el ser parte de este proyecto? Claro que sí, bueno, lo que me comentaba Ucano es que había varias críticas. Y bueno, una crítica siempre hay que tomarla con inteligencia, porque si es una mala crítica, pues te puedes desanimar o echarle ganas, que sería tomarla con inteligencia, o si te dan una buena crítica, pues si no la tomas con inteligencia, vas a decir, ay, sigo igual, me mantengo igual, pero no, hay que seguir echándole ganas, nunca conformarse con lo que tienes y seguir aprendiendo, y por eso yo creo que estamos las tres aquí, porque siempre tomamos la crítica de Ucano y de todos los jueces, que nos ayudaron bastante. Yo creo que esas críticas nos permiten crecer, nos permiten mejorar día a día. Andrea, ¿tú cómo has crecido a lo largo de este proceso? Pues yo realmente he crecido tanto, mucho, tanto personal como con otras personas. Realmente convivir con mis compañeros, con Raúl, con el equipo ha sido muy, muy grato para mí. Me ha brindado pues muchas cosas realmente positivas, y tanto igual las críticas y todo eso igual te hace mejorar en tu persona. Raúl, platícanos un poco de las expectativas que tú tienes de las aspirantes hacia el Caraucan. Bueno, mira, cada edición se buscan expectativas mayores, cada año son expectativas más elevadas. Entonces, en cada edición llegan personalidades diferentes que dejan la vara muy alta. Entonces, en cada edición exigimos cada vez más calidad, sobre todo, y más que nada mostrarles a nuestra sociedad, principalmente de aquí de Zacatecas, que hay muchísimo talento. Como te comentaba, hay talento de modelos, fotógrafos, estilistas, diseñadores, demás gente que se mueve dentro del medio. Entonces es parte importante que la gente siga apoyando este tipo de proyectos. Entonces, te digo,
las expectativas que yo busco a lo largo de cada edición es pues diferente. Entonces creo que cada una de ellas me deja enseñanzas y también aprendizajes. Y eso es lo importante, ¿no? Disfrutar el proceso, aprender, crecer a través de ello. Pero ustedes, ¿cómo se ven ya como resultado, como producto de este proyecto? Con un gran crecimiento, la verdad. Pues sí nos han, como otra vez volviendo a las críticas, ¿no? Con esas críticas nos han ayudado a crecer y creo que sí somos, o sea, sí estamos muy diferentes a cómo llegamos. Y ha sido un cambio muy drástico, se podría decir. Pero para bien, para bien. Sí, obviamente para bien. Pues sobre todo con mayor autoestima, mayor confianza en nosotras mismas, que es lo importante, nos sentimos pues mejor, no sé, nos han enseñado tantas cosas, pero sobre todo a creernos a nosotras mismas y saber que no solo somos pues lo que éramos, sino que podemos dar más y seguir adelante, no conformarnos nunca. Bueno, yo creo que ahora, volteando a ver a cuando entramos al casting, la verdad las tres creo que somos muy, muy diferentes. Realmente conocimos aspectos de nosotros que pues ni siquiera teníamos presentes. Ahora sabemos que podemos hacer muchas cosas que nadie puede decirnos no puedes. Nosotros sabemos que podemos y pues aquí está el resultado. Justamente este tipo de proyecto sirve como plataforma para potencializar habilidades, talentos y poder crecer. ¿Ustedes se imaginaron llegar a ser finalistas y coronarse casi como Caraucan? La verdad no. Sí era, o sea, éramos 10 y sí ha sido como de que yo la verdad no creía llegar hasta las 3 finalistas. Pero pues gracias a lo que ellos me han enseñado y también a base de mi trabajo, pues he logrado estar entre las 3 finalistas. Muy bien, por allá Cassandra, platícanos. Bueno, también creía que no, porque todas las chavas que hicieron el casting tenían mucho potencial para llegar a hacerlo, pero pues les ganamos en cuanto a hacer caso a las críticas, a seguir mejorándonos y a seguir echándole ganas. Yo creo que esa es la clave, ¿no? También la disciplina, la perseverancia, el trabajo, la dedicación, es lo que las trajo a ser hoy las finalistas. Sí. Bueno, realmente yo no entré con la idea de que no puedo. Yo sabía que había, pues, mis compañeras eran muy, muy fuertes, tenían muchas características y pues realmente todas estábamos perfiladas para llegar a la final. Pero bueno, o sea, uno le echa ganas, le pone mucho empeño y pues uno tiene que conseguir lo que quiere y pues si estamos aquí es por el trabajo, por también el tiempo dedicado hacia nosotras y pues aquí está. Ahí van, solidificando todo ese trabajo, todo ese proceso en el que han vivido. Ya Raúl nos comentó un poquito acerca de cómo se viven las etapas, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes? ¿A qué se han enfrentado? ¿Qué es lo que han logrado ya una vez en este proceso? Pues yo creo que le voy a pasar esa pregunta a mis compañeras, ya que ha sido el cambio de look, que ha sido demasiado drástico porque ellas, bueno, pues mejor que ellas se los platiquen. Que pasen las imágenes del antes y ahora el después. Bueno, a mí lo más complicado que se me ha hecho es llevar al mismo tiempo mi escuela y este gran proyecto, porque ambos necesitaban una gran dedicación. Pero en ambas me ha ido bien y por eso me da mucho gusto porque me doy cuenta de que puedo de esto y de mucho más. Y aquí estamos entre las finalistas. Eso es todo, Andrea. Bueno, pues yo creo que de los retos más complicados ha sido separarme un poco de mi familia, ya que este proyecto sí tienes que dedicarle mucho tiempo. Tienes que llevar tanto pues la escuela como estar con tu familia en la escuela, con tus compañeros, no dejar de lado tu vida social. Pero también por otra parte también fue un cambio muy drástico el que me hicieron, que fue el cambio de look. Pero sin embargo creo que llevé muy bien el reto y pues aquí estamos ya acoplándonos muy bien. Y yo creo que todo cambio es para bien en este proceso. Raúl, ya escuchamos los grandes retos, los logros de las participantes, pero para ustedes, ¿cuál ha sido el mayor reto dentro de este proceso?
Bueno, mira, yo creo que el reto es encontrar a la Carucano. Creo que desde un principio saber cuál chica cumple con todas las características es el reto más grande porque estamos pues calificando de todo, ¿no? Estamos calificando el talento que cada uno ofrece, su personalidad, sus fotografías, su pasarela, cómo se ha desenvuelto durante todo el proyecto. Pero parte importante de esto yo creo que es el elegir a la Carucano y el que te quede esa espinita de decir, híjole, no me equivoqué, elegí bien, pero creo que eso es parte del aprendizaje. También los retos para mí van, es durante todo un año que comparto con ella, que comparto con ella todo eso, entonces por eso ese es como el reto más grande, el convivir durante todo ese año y que ella cumpla con las expectativas. Tú te haces acompañar de un gran equipo bastante riguroso que les ayuda a desarrollarse como talentos. ¿Quiénes son? Bueno, mira, tenemos infinidad de personalidades. Bueno, tenemos a nuestra estilista oficial que le mandamos un saludo. Ella es Saludos. de Jerez. Ella se llama Ariana Cuña. Ella Saluden, las saluden, chicas. salúdenla, hola. Ella, bueno, las ha arreglado durante a lo largo de todas las sesiones fotográficas. También tenemos a mi equipo de jurados, que bueno, está Laura Mayela, ella es maquillista y también es líder emprendedora. Tenemos a Mirna y a Vanessa Villalobos, ellas son modelos, también están parte como de jurados. Y bueno, sin olvidar a los fotógrafos que han hecho magia con estas guapas chicas. Y bueno, tenemos a Fabián Torres, a Vladimir, a Epi Goitia, a Itzel Espinosa, Javier Noriega. Todos ellos, bueno, se han unido a realizar grandes trabajos que hemos realizado con ellas y bueno, ha tenido un éxito. Creo que esta edición se trabajó mucho en la calidad y creo que se ve como demostrado en redes, en el trabajo que hemos venido realizando. Y bueno, creo que esto es gracias al trabajo en equipo. Es lo que yo siempre he dicho, el trabajo en equipo es muy importante y se ha reflejado en todo nuestro trabajo. Y bueno, ya estamos viendo a las tres finalistas, ya platicamos con ellas, ya nos dieron a conocer un poquito cómo les ha ido en este proceso, pero esta elección, ¿qué día es? Bueno, mira, la elección es el próximo jueves, este jueves, 30 de noviembre, en punto de las 7, va a ser la gran final donde se va a dar a conocer la Carucano y pues vamos a tener infinidad de personalidades que van a participar con nosotros. Bueno, va a estar presente Tres Lunares, es una marca de ropa de diseño mexicano que trae, que bueno, colabora con diseñadores a nivel nacional, pero con la marca mexicana. Tenemos también a lo que es a Lili Luciano, diseñadora zacatecana. Ella ha sido la única diseñadora que ha participado en las 5 ediciones de Carucano. También tenemos a Me Encantan las Flores. Esta diseñadora prueba lo que es su nueva marca, Me Encantan las Flores, que se llama Sandra Soriano. Tenemos a Sónica Moda Urbana y sin olvidar a Valeria Montoya. Ella es un nuevo talento recién egresada. Y sin olvidar a Ucano, bueno, yo, mi marca, presento lo que es una serie El de anfitrión, por diseños, supuesto. claro, de alta costura. Y pues bueno, venimos a invitarlos. Tenemos la invitación oficial para Vamos a que ahí. mostrarla a la cámara. ¿Para qué? A ver si le podemos hacer el close, por favor, a la cámara mientras nos van platicando la información. A ver. El próximo jueves 30 de noviembre sabremos quién es la cara Ucano. Claro, bueno, la final se va a realizar. También queremos dar un saludo a la Ahí que está, nos ha estamos viendo ya. ayudado. Ella, bueno, ella se llama Jael Vargas, nos ha apoyado mucho en la gerente del hotel Mansión Arechiga. Le agradecemos todas las facilidades. Ahí se realizó lo que fueron todas las actividades, comenzando desde el casting, y pues ahí va a ser la gran final. Entonces estén atentos de las redes y también las redes de Lens TV. No olviden, ellos van a estar con la exclusiva, entonces ahí los Así esperamos. es. Redes sociales, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos ver este proceso? Claro, bueno, pueden ver las redes sociales Carucano y Ucano de la Arriba. Y bueno, ahorita cada una de estas guapas chicas les va a dar sus redes. A ver, empezamos allá por Andrea. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Andrea Martínez y en Instagram como Andrea MTZRMZ. Y claro, no se les olvide apoyarme con el hashtag AndreaCU17. Cassandra. Bueno, a mí en Facebook e Instagram me pueden encontrar igualmente como Cassandra Márquez y también apoyarme con hashtag CassandraCU17 y con los likes también.
Angélica. De igual manera, a mí en Facebook y en Instagram me encuentran como Angélica Díaz y también apóyenme con el hashtag AngélicaCU17, que aunque ya estemos en las últimas, aún cuentan. Sí, 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 hay que apoyar. Que tenemos todavía sesiones de fotos, falta la última sesión que acabamos de realizar, que vamos a subir en redes. Y pues bueno, también cabe resaltar uno de los detalles importantes del evento, es que va a estar musicalizado por Fónica. Le mandamos también un saludo a Raúl Guerrero, y bueno, tenemos muchas sorpresas. Entonces, Carucano se realiza por medio de muchas sorpresas para que estén al pendiente. No se lo pueden perder, estén atentos. Y bueno, vamos a mandar aquí saluditos a la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión. A Fernando Pérez Cifuente, un saludo. Andrés Reyes Herrera, Vico Lozano, que dice felicidades a Raúl por su trayectoria y sus proyectos. Gracias. A Maripaz Figueroa Álvarez, a Viridiana Zavala Romo. Ángela Botella dice muchas felicidades, que sigas con innovadores proyectos. Por ahí está Juan Longoria desde Río Grande, Enrique Guzmán Hernández. Silvia Luevano Espinosa nos dice, muchas felicidades, que sigan tus éxitos. Un saludo, Silvia. Otoniel Serrano de Santiago, un saludo. Eduardo Pérez Hernández, Dani Castillo Aguilar, Ramón Díaz, Adrián Trejo, Cristina Trejo. Por acá tenemos algunos otros comentarios que vamos a leer. Tere Niram dice, saludos, vecino, y felicidades. Maite Yoselin, María Zambrano, saludos desde Denver, Colorado. Tere Velázquez, un saludo. Y a toda la gente que se está conectando, empiecen a compartir y síganos porque todavía la programación de Lens TV da para mucho. La noche apenas empieza y tenemos por aquí ya a nuestros siguientes invitados. Antes de cerrar esta cápsula, me gustaría que me dijeran por qué deben ser ustedes la Caraucano. Bueno, más que nada se trata de disciplina y creo que tengo la disciplina, el compromiso de estar el 100% trabajando con Raúl en disposición y todo eso, y en actitud, que tiene mucho que ver también. Bueno, de igual forma que mi compañera Angélica, creo que podría ser la Caraucano porque ser imagen de este gran diseñador que es zacatecano, igualmente una modelo zacatecana sería la mejor opción. Pero bueno, la perseverancia, la disciplina, las ganas de sacar adelante este proyecto junto con Ucano y pues sobre todo, no sé, hacer un gran equipo como lo hemos hecho hasta ahora. De eso se trata, trabajar en equipo. Andrea. Bueno, creo que la Cara Ucano necesita una persona comprometida que tenga su objetivo claro y esté dispuesta pues a luchar, a trabajar, a pulirse día a día para llegar a ser pues estar a la altura de representar a una marca tan prestigiosa. Y creo que yo tengo tengo la pues las habilidades, las características que quedarían muy bien. Sin duda tendremos una gran representante de Caraucano y eso se va a reflejar el próximo jueves 30 de noviembre. Para que no se lo pierdan, síganos a través de redes sociales, a través de Lens TV, a través de esta cápsula. Raúl, ¿con qué cerramos esta cápsula? Bueno, agradecerte a ti y a todo el equipo de Lens TV por la invitación. Estamos muy agradecidos por darnos el espacio y dar a conocer este gran proyecto. Y pues no olviden que el jueves ya por fin conoceremos a la Caraucano. Después de 2 meses vamos a conocer a la que va a ser la representante y el nuevo rostro de la sociedad zacatecana y del modelaje. Entonces estén pendientes de nuestras redes y nos vemos pronto. Gracias, Lens TV. Raúl, muchas gracias, mucho éxito, chicas, y estaremos ahí pendientes de cada paso que ustedes vayan dando en este ámbito. Queridos amigos, por mi parte es todo en esta cápsula. Mi nombre es Anuar Alvarado. Los invito a que compartan todas las transmisiones, todas las cápsulas que hacemos aquí en Lens TV, que nos visiten en redes sociales como Lens TV, que visiten nuestra plataforma en www.lensvideo.com.mx. Los veo en la próxima cápsula. Lens TV, sin fronteras.